Hello, hello. Good evening, guys. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hi. How are you guys? Oh, fine, thank you. How are you, teacher? Doing good. Tired. It's Thursday already. I That's needed to good. start a You day. know what? I What? thought today it was Friday. I noticed. I saw your message. I was gonna tell you, but then I was like, no, I think he's gonna notice. Was laughing all afternoon. I noticed. I was like, okay, I'm gonna let him go Bárbaro. with it. I was like, I Okay. hope he realizes. Yeah, I'm ready. I'm ready now. Okay, perfect. But tomorrow you're gonna be here. Okay, understood. Thanks All for right. letting us know. Thanks. Thanks. So we're gonna start with the platform. Iniciamos picando la Ah, plataforma. sí, que quiero ver la plataforma porque yo creo que la arreglé un poco. And vamos a ver. Ok, ya con la clase de ahora, descontando la clase de ahora, nos quedan literalmente 6 clases, la de mañana y 5 de la otra semana, y terminamos el módulo. Así que ojo. Si no se ha estado conectando por X o Y razón, si se ha estado conectando como oyente y no ha podido participar, dos cosas. Si es por enfermedad, se entiende, pero también hay que hacer el esfuerzo, ¿ok? Yo entiendo que venimos cansados, que nos sentimos mal, totalmente aceptable, yo los entiendo, pero traten de hacer el esfuerzo. Si ayer, por ejemplo, me sentía mal, estuvo de oyente, tomé como ejemplo Mayrita. Mayrita un día dijo, mire, yo tengo migraña, me siento mal, hoy solo estoy oyente, pero el siguiente día Mayrita vino, participó, se recuperó con todo, no se quedó atrás, ¿okay? No dejemos que nos ganen las enfermedades o sentirnos mal, ¿de acuerdo? Tienes un mes solamente que dura el módulo, saquen el máximo provecho, ¿de acuerdo? Vamos a ver las notas, vamos a ver cómo está la plataforma. Vaya, vamos a ver. Rafael dice. Ahora sí, mire, Rafael. Ya está Déjeme todo. ver. Todo está en 100. Aquí está cero. Vamos a ver. Sí, Tarea semana sí. 1, semana 2, semana 3, semana 4. El examen de intermedio y el examen final. Ya. Bien, ahí estamos. Yay. I got it. También. I got it. También. También Luisa. Toda la plataforma ya la completó. Muy bien. De ahí, Pamela, que va al día. Realmente, Pamela va en la semana 3, estamos en la semana 3, vamos bien. Mayrita igual, estamos en la semana 3, la va haciendo al mismo tiempo con nosotros, vamos bien, ¿ok? Y de Leslie, ahí, a puro Leslie, 100 también. Leslie también ya terminó la plataforma, quien escribió en el chat. Me puede revisar, Rolando. Ahorita vemos. Laura, Stephanie. Igual creo que ya terminó toda la plataforma. Le falta el examen final a la otra, ¿eh? De ahí, Jennifer Yajaira. Jennifer, tarea semana 1, 2, 3, 4, está bien. Solo el examen final hay que subirlo, Jennifer. De ahí, Tatiana. Va al día, igual que Mayra, igual que Pamela, van al día con la semana 3, así que no se preocupen, eso no es inconveniente, ¿ok? Vamos bien. Isaías se nos ha quedado atrasado, Isaías va en la semana 2, apenas. Necesitamos que nos pongamos al día con la semana 3 y con el examen de intermedio, Isaías, por lo menos, ¿ok? Luego tenemos Fátima, Fátima no me ha hecho nada en la plataforma, seguimos esperando, Fatimita. Si tiene algún problema o tiene algún issue, déjenos saber para poderle asistir, Fátima, ¿ok? Luego, Erika va al día también. Falta completar esta semana, pero está bien porque todavía no lo hemos terminado. Para completar la semana 3, tenemos hasta el día sábado, ¿ok? Lo que vamos haciendo cada día, pero si nos atrasáramos, tenemos hasta el día sábado, ¿ok? Luego tenemos a Daniel, que ya la completó también. Cruz ya completó, solo le falta el examen final. ¿Okay? Pendiente con el examen final en la plataforma. Veamos. Cristian se nos ha quedado atrasado, está pendiente las tareas de esta semana, Cristian.
Así que ojo con eso para que no nos atrasemos. Brendita también está atrasada la semana. ¿Quién era? Semana 2. Bueno, pero eso le puede, sí, no le afecta a Brenda porque tiene 98 de promedio. Así que ustedes sí, sí lo cambian. Bella, bueno, vamos ahorita con la semana 3. Igual va el día, así que no hay atraso y hasta el midterm exam y el final pending. Así que está bien. Orlando, quiero ver. Creo que es en la siguiente página, Rolando. Sí, acá está. Rolando ha completado las tareas de la semana 1 y las de la semana 2, pero las de esta semana se lo ha hecho una. Una de tres que llevamos. ¿Okay? Así que hay que ponernos al día con esta, pero va bien. Igual tenemos hasta el sábado para completar esta semana 3. Y el midterm ya está hecho, así que solo queda la de la otra semana y el examen. Va al día. Así que, Rolando. Wendy, veamos Wendy. Igual que Rolando, les falta un par de las de esta semana, pero van al día porque estamos en esta semana justamente ahorita. Así que tenemos hasta el sábado, ¿ok? Y de ahí tenemos a Yesenia que ya completó toda la plataforma. Y ahí se dedica solo a practicar en las horas clase. Brenda, dígame. Teacher, yo tengo una consulta. Yo ya terminé toda la plataforma según lo que me había confirmado usted, pero no hay nuevas tareas que hacer y cómo tengo que entrar, porque no encontré la forma como de seguir avanzando. No, ya tareas, si ya la completó. De hecho, es lo que le mencionaba Brenda, no sé si me escuchó ahorita. No, Usted. no, me acabo de conectar, perdón. A usted le aparece ya completa la plataforma, todas las tareas, todas las semanas, el midterm y el examen final. La segunda semana, si usted Es lo que recuperar le mencionaba yo, que intenté y me dio que estaba al 100%, pero no sé por qué me aparece ese puntaje todavía. Ah, pero si me deja terminar, Brenda, le quería Ay, decir que no perdón. le afecta, le quería explicar que no le afecta, porque realmente como sacó 100 en las demás. En los exámenes, su promedio le quedaría de 98, así que Ah, okay. no le afecta en nada, ¿ok? Eso. Vale. Y de ahí, vaya, ya revisamos todos cómo van hasta ahorita, ¿ok? Y de ahí vamos con las tareas de este día. Bueno, vamos a ver lo que corresponde el día de ayer. ¿Qué día fue? Miércoles, sí. Vale, entonces, vamos con la tarea 3. Una Corresponde. pregunta, teacher, una Dígame. pregunta. ¿Y qué va a pasar cuando terminemos este módulo? Cuando terminen este módulo, van de vacaciones, porque cierra INSAFOR. Pero Ajá. creería yo que ya la otra semana, antes de que termine, les van a empezar a llamar a sus, no sé si a recursos humanos o a sus jefes, para que empiecen a preparar y a enviarles el formulario y el papeleo del siguiente módulo para enero, para que en enero empiece lo más rápido posible el módulo. No es automáticamente que se sigue estudiando. No, tienen que mandar el papeleo siempre su empresa para irles prolongando. Sí. Okay, eso es lo que quería saber. Gracias. Y de hecho, creo que, como les decía, por lo general les llaman a las empresas en la semana en que se va a terminar el módulo, que sería la otra, para que, y se les avisa a ustedes aquí en la clase, se les dice, ya se les llama a sus jefes o algo, y para que ustedes presionen también a su departamento o a sus jefes para que envíen la documentación y llenen el formulario y ustedes puedan tener su cupo reservado para enero ya de entrada. ¿Ok? Okay. Alrighty. So, vamos a ver la tarea 3. Tenemos la número 1, dice, read the questions about time. Check the answers and choose the best one. What time is it? La correcta sería 8:45. Bárbaro. 4:45. Se me trabó la lengua. Hoy es el día. It's 8:45 It is today. Okay. 8:45. Number 2. What time does the class start?
Start at six. Correct. It starts at 6. Six. Number 3. What time do you arrive at work? What time do you arrive at work? In about 8:30. At About. about 8:30. I arrive at work at about 8:30. At about Okay. work. Y luego vamos con la número 4. What What time does time the academic does the close? academy close? Okay, no se puede on cuando hablamos de tiempo y Usually no se puede around. in, así que sería alrededor de las 8, usualmente alrededor de las 8, right? Usually Usually around. around 8 p.m. In number 5, what time do you usually go to bed? What time do you usually go to bed? About 10:45. Mismo escenario para hablar de hora, at about 10:45. Okay. Then we hit submit and we got 20 out of 20. Recapitulando, la número 1 de la tarea 13. Okay. Tarea 13, número 1 sería 8:45, la primera. Tómenle captura, tómenle foto, lo que necesite para poderlas contestar correctamente cuando ya lo esté haciendo, ¿okay? La número 2 es It starts at 6, es la de arriba. La número 3, What time do you arrive at work? La primera respuesta, at about 8:30. Número 4, What time does the academy close? Usually around 8 p.m. La segunda. Número 4 es la segunda. Y la número 5, What time do you usually go to bed? Tenemos la tercera respuesta, at about 10:45. ¿Okay? Con eso tenemos ya resuelta la tarea del día miércoles. ¿Okay? So I'm gonna stop sharing that. And we're gonna go to the student's manual. Give me one moment. Okay. Voy a compartir la pantalla en un momento. Me dicen si ya están viendo el manual. Sí, teacher. Alrighty. So, este ejercicio ya lo habíamos hecho, si no me equivoco. Pero acá vamos a practicar las preguntas de información. What, when, where, why y who. Ok, recapitulemos. ¿Qué es what? ¿Cuándo la ocupo? ¿Quién me dice? Yo no estoy en la clase ahorita. ¿Qué Chale. quiere algo? ¿Qué quiere alguna información? What color is and Es para pedir what información. is it? What Correcto. time is it? Thank you, Luisa. Thank you, Rafael. What es qué? En general es qué. Lo ocupamos para pedir información general, right? When ocupamos para preguntar De cuándo. tiempo, ajá, de ¿Cuándo? tiempo. Exacto. ¿Cuándo? Okay. When is your birthday? When do you have to visit your mother? Right? When do we need to go to the doctor? Right? When es cuando. A veces también ocupa la gente when para preguntar a qué hora. Se refiere a qué hora, pero están preguntando con when. Sí se puede, en vez de what. Luego tenemos where. ¿Qué es where? Del lugar, ¿Dónde? ¿dónde? ¿Para qué lo usamos? ¿Dónde? ¿Dónde? Correcto. ¿A dónde? Lugar, ubicación, right? Where do you live? Where is your mother? Where are we? Right? Why? ¿Qué, ¿Por cuál es qué? why? ¿Por Okay. qué ese de Motivo o interrogación? razón. Ese de Correct. interrogación. Correct. Y la respuesta sería because, right? ¿Por qué es Correcto. because? ¿Y who qué? ¿Quién? 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 Correcto. ¿Quién? Okay. Who is he? Who do you? Who are you talking to? Who do you talk to?
Y si quiero combinar, si quiero preguntar con quién, pongo el with al final, ¿verdad? Por ejemplo, who do you work with? ¿Con quién trabajas? Who do you work with? ¿Ok? Es mi entrenador. Okay. So, we have this conversation in here. Ocupamos dos voluntarios. Uno va a leer Kevin y el otro va a leer Albert, please. Vamos a leer esta conversación. Una persona lee Kevin y el otro lee Albert. Brenda, nos ayuda leyendo Kevin, please. Y ocupamos un voluntario más para Albert. Yo le llamé un día en la noche y le dije, le expliqué, le bueno, le quería Fantástico. hacer preguntas, pero me dijo, no, ahorita estoy ocupado. Do we have a volunteer for Kevin? Perdón, por Albert. Bella, por favor, usted nos lee Albert. Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write and report about it. We. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure, what it is about? What do is Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish the work on Thursday, or when does he have free time? Very good, thank you. Okay, we need two more volunteers. Ocupamos dos voluntarios más. Leemos la misma conversación. Mayra, ¿nos ayuda leyendo Kevin, por favor? Y Erika nos ayuda leyendo Albert. Pueden iniciar. Okay. Es que yo la puse ahí para tener cerrado. Okay. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because you need someone, Mayra. Because he needs someone to help me move in some box to do me. Sure, what is about Mr. What you what it does says what you do? What does Mr. Reese? What does Mr. Reese have to do day day? I am not so sure. What time does he finish to work on Tuesday, or when does he have free time? Very good, thank you. Okay. Tenemos un par de preguntas relacionadas a esa conversación que ustedes acaban de leer ahí. ¿Sí? Si se fijan, acá abajo tenemos la primera. Ustedes van a escoger cuál de los dos auxiliares va. Okay. What Albert have to do on Thursday? ¿Cuál sería el auxiliar? That's. Yes. That's. Correct. What does Albert have to do on Thursday? Number two. Why do Kevin or why does Kevin need help? Thus, Exactly. Correct. Correct. Number three. Who do you think or who does you think is going to help Kevin? Do. Correct. Who do you think is going to help Kevin? Number four. What do Mr. Reese or what does Mr. Reese do on Thursday? Thus. Exactly. Yes, what does Mr. Reese do on Thursday? Okay, here's what you're going to do right now. Esto es lo que van a hacer ustedes a continuación. Van a entrar a las salas y van a crear como una conversación parecida a esta.
Solo que esta está incompleta. Ok, esta está incompleta. Ustedes van a hacer una completa. Mismo escenario. Le preguntan a una persona, ¿qué tenés que hacer tal día? Ah, tal día esto, esto y eso. ¿Y por qué? Why? Ah, porque tal, quiero tal cosa o pienso que podemos hacer esto, etcétera. ¿Okay? No vayan a copiar exactamente esto, pero tómenlo como referencia, ¿ok? Y vayan haciendo diferentes preguntas, ¿ok? De información, ¿ok? Si se fijan aquí, okay, what do you do? Why? Can you do me a favor? What is it about? What does he have to do? What time? When? ¿Ok? Ocupen diferentes y obviamente la respuesta, si se fijan, es una conversación, ¿right? Cuando terminen su conversación, van a escribir dos preguntas. Uy, yo también. Cuando terminen su conversación, va, ahí está. Cuando terminen la conversación en las salas, van a hacer dos preguntas. ¿Ok? No van a hacer así como esta, de seleccionar el auxiliar, no. Hagan dos preguntas completas de una vez. Por ejemplo, digamos que esta conversación acaban de hacer. Van a preguntar, What does Albert have to do on Thursday? Y las demás salas les van a contestar porque les van a haber prestado atención. Y la segunda pregunta, What does or what do you do we del personaje, right? Así que van a generar la conversación en las salas y van a escribir dos preguntas que le van a hacer a las otras salas sobre su conversación. ¿Ok? Tómenlo como referencia. ¿Ready? El único requisito es que ocupen todos los escenarios de tiempo present, todas las estructuras que ya conocen, pero ahorita más que nada ocupen preguntas de información, tantas como puedan. Yo entiendo que tienen que anotarlo y lo van leyendo, pero traten de practicar aunque sea un poquito, o si les necesitan más tiempo, cuando se acaben 15 minutos, ustedes me dicen, yo se lo doy con gusto. Pero ya estamos en el día 14, hay que intentar hablar un poquito más natural, menos leído, menos robótico. Aunque yo lo lea, que suene, o que no suene tanto como que lo estoy leyendo. Traten de hablar un poquito más fluido, ¿de acuerdo? Vayan acostumbrándose a eso. ¿Ready? Yo entiendo, no va a ser posible full, pero intentémoslo, ¿de acuerdo? Así que vamos a abrir las alas. Tienen 15 minutos para crear la conversación y dos preguntas que van a escribir para hacerles a las otras salas sobre su conversación. ¿Okay? Pueden ingresar, tienen 15 minutos. Vamos ingresando a la sala, por favor. Todavía hay gente pendiente de ingresar.
A mí me sacó de la computadora, puedo conectarme, pero de mi teléfono. Y yo aquí las letras no las miro. No worries, ya van a regresar todos, Rafael. Tienen 40 segundos para regresar aquí. Así que no, no worries. Ok, gracias. Miss, yo igual, good night, tuve, bueno, vine hace como 10 minutos a mi casa y me conecté y me metió a una sala y de ahí me sacó, me dio horror y ya de ahí cuando volví a entrar ya pues ya aparecí en la sala principal. Okay. Está bien loco el internet ahorita. Okay, ya estamos todos de regreso. Quiero ver. Alrighty. Los que estaban trabajando en la sala me confirman si lograron terminar la actividad o si necesitan más tiempo. Todavía estamos en eso nosotros, el grupo 3. Okay. Igual el grupo 2. Alrighty, está bien. Okay, vaya, entonces les voy a dar 10 minutos para que terminen. Acuérdense, si pueden, traten de repasar, que no suene como que estoy leyendo, aunque lo lean, no importa, pero tratemos de hacerlo un poquito más natural cada vez que participamos, ¿de acuerdo? Las salas Okay. están abiertas. Tienen 10 minutos, ya están abiertas las salas para que ingresen. Pueden ingresar los que estaban en la sala 2. Bueno, quiere ir a pues, vamos. Hola. Hola. Bueno. A mí me cambiaron de grupo, ya me pusieron en otro grupo. Ay, no, yo no había tenido mi conversación. Yo estaba con con Bella. Yo estaba con Eric y con Luisa. ¿Y cómo hacemos ahí para decirle a la maestra? Ahora te lo Ya nos regreso. cambiaron. Maestra estaba con Bella, dice en la sala 3, Rafael. Sí. Vaya, Yo eso estaba cambia. con Luis en la sala 2. Con Luisa y Erika, Sí. ¿verdad? Yo Vaya, Wendy. estaba en la Ahí 3 está. con Cruz y Mayra. Ok, ahorita dicen. Gracias. Listo.
No, está quieto. Already, now that we're all back, we're going to start listening to the conversations that you created. Vamos a iniciar con la sala 2. Tenemos a Erika, Luis y Wendy, por favor. Ok. Luisa, Erika, what are they plumbing of Prindai? Luisa. Okay. I go to the English class. Why? I am inviting you to have a coffee at 4 and 8 afternoon. Sorry, but I can't. It is okay, no problem. Welcome, when can we have it of coffee? A coffee. Maybe Wednesday. At what time? Maybe 5 o'clock. Perfect with me for Wednesday. All right, see you later. All right. Okay, see you later. Thank you, room number 3. Bella, okay. Brenda, sorry, Erika, Lisa, and Wendy. I know you were doing your best effort, so I really appreciate it. Se aprecia bastante que hicieron el esfuerzo y lograron deliver the conversation. Very good. Thank you. Vamos a escuchar ahora la sala 3. Tenemos a Bella, Brenda y Rafael, por favor. Teacher Rafael, creo que tuvo problemas de conexión y ya no pudo ingresar. Okay. Nosotros no hicimos las dos, no alcanzamos a hacer las dos preguntas porque no tomamos screen, solamente hicimos la conversación. Ah, oh, ok, perdón, sala 2, Erika, Luisa, Wendy, no le pregunté si habían preparado las preguntas. Sí, sí las tenemos. Perdón. Perdón que las corté, entonces lo vamos a dejar así solo con la conversation porque ajá, ya, yeah, okay. No les vamos a seguir el hilo, pero thank you so much. Brenda y Bea, entonces con su conversation también igual. Ok, inicio yo. Hi, Bea, how are you? Hello, Brenda. Hi, thanks. Where are you going? I had to do my work. Do you want to work every day? Usually, yes. Sometimes on board the bus. What time did you go to work? It's 8 o'clock. Do you drive a car, Bea? Yes, every day. I'm late. What's a pleasure to see you. Okay, bye. See you. Esto. Alrighty, I like it. Very fluent. Thank you, Brenda and Bea. Y okay. Luego vamos con... Good. Y vamos con Cruz y Mayra, por favor. Okay, teacher, no está conectada, Jessie. No. Yesenia, okay. Okay, estamos completos. All right. Tuve problemas de conexión y al final me sacó, ya no pude entrar. Okay, pero igual Cruz y yo hicimos las dos preguntas. Bueno, empiezo yo entonces. Sí. Okay, hello guys, how are you? What are you doing? What are we doing? Hi, Mayra. I am going out with shopping coffee. I am going out with my girlfriend. Bye.
have a plan? I thought we go do we go go over glass. If we leave in for next weekend. If you dream about going to the Puerto de la Libertad. I think we will see you next weekend. And no sé quién iba a meter. Creo que Cruz, porque yo ahí ya no entré. Vale, entonces sería ahí termina. Pero entonces serían las preguntas, Cruz, ¿voy yo o va usted primero? Yo mejor. Uh-huh. Vale, esa es la primera pregunta. Cruz, who are you going or why on the weekend? La pregunta, teacher. Repitamos la pregunta, Mayra, por favor. Repitamos la pregunta, por favor. Es que casi no se escucha. Entonces sería, espera. Cruz, ¿cómo dijo que se pronunciaba la W-H-O? Who. Ok, Cruz, who are you going or Dubai or the, on the weekend? ¿Qué quiere preguntar ahí, Mayra? ¿Con quién iba a salir el fin de semana? Cruz, ¿con quién iba a salir el fin de semana? Ok, vaya, lo vamos a ordenar acá. La pregunta sería, ¿who does Cruz go out with? Lo vamos a resumir. ¿Con quién sale Cruz? ¿Who does Cruz go out with? Acuérdense de la estructura. La pregunta WH va al principio. Dependiendo de lo que yo quiera saber, la pregunta va al principio. Luego el auxiliar, sujeto y verbo. ¿Sí? Who does Cruz go out with? Veamos. Cruz, who does Cruz go out with? ¿Cuál sería la respuesta? Porque no se escucha. Who does Cruz go out with? Ajá. ¿Cuál sería la respuesta, Mayra? ¿Con la novia? With the girlfriend. Ah, with the girlfriend. With the girlfriend. Perfecto. Hoy voy yo. Okay. Ay. Where they going to for lunch next weekend? Where were they going to for lunch next weekend? Okay. Ok, ustedes no tienen que dar respuesta porque en este caso. Ah, no, no. No, es que no se veía, por eso. Yo no le voy a decir a los demás, ¿verdad? Si no se escuchaba bien. Ajá. ¿Cuál es la respuesta, Chris? They Puerto de la Libertad. They are going to Puerto de la Libertad. Ajá, muy bien. Thank you, Sala 6. Ustedes completaron la asignación. Muy buen trabajo. Y utilizaron los elementos que estábamos buscando. Así que, thank you. Very good job. Gracias, Bruce, porque ya ni me acordaba. Thank you, Bruce. Ok. De nada. Muy buen trabajo. Ok, vamos a pasar al manual. Les voy a compartir la pantalla. Teacher, no ha pasado asistencia. Uy, es verdad. Thank you. Gracias, Mario. Vamos a pasar asistencia antes de seguir. Thank you, Mario. Al final de un solo, teacher. Vamos con Bella Cruz. No, Bella Flor Cortés. Present. Thank you, Brenda. Jasmine Torres. Present, teacher. Thank you, Cristiano Odir Arias. Cruz Alberto Hernández. Present, teacher. Thank you. Daniel Eduardo Leiva. Presente. Thank you. Erika Susana Cruz. Present. Thank you. Fátima Azucena Ramírez. Present.
¿Tú y sabías Natanael Olmedo? Jacqueline Tatiana Ruiz. Present. Thank you. Jennifer Yajaira Fuentes. Present. Thank you. Laura Stephanie Rodríguez. Present. Thank you. Leslie Victoria Arevalo. Luisa Fernanda Zuluaga. Present. Thank you. Mayra Jazmín Rivera. Present. Thank you. Pamela Giselle Peña. Present. Thank you. Rafael Antonio García. Rolando Salvador Campos. Wendy Saraí Amaya. Present. Thank you. Xiomara Elizabeth Ramírez. Y Yesenia Guadalupe Vaz. Present. Thank you. Just a moment. Okay, now. Voy a compartir. Okay, so we have the exercise here, and it's it, all right? Tenemos information, questions, and answers, right? Dice la instrucción. Create, nos dice, create questions with the words provided, okay? Vamos a generar preguntas con las palabras que se nos brindan ahí. Y tenemos esta, por ejemplo, dice, why he have a meeting? Ordenémosla y pongámosle alguna pregunta de información. ¿Cómo sería ya armada? He have why I'm meeting. Falta una buena cosa ahí. Falta una palabra necesaria para hacer esa pregunta. Do. Pero ahí sería does, porque es tercera persona. Entonces, ¿cómo does. Sería? ¿Cómo se leería la pregunta? Why does he have a meeting? Perfect, Brenda. Thank you. Why does he have a meeting? That is correct, right? Number two. Mismo escenario. Vamos a ver, clase. Esto ya lo estuvimos viendo. Ahorita solo estamos practicándolo. Number two. ¿Cuál sería? Where does she process the payments? Correct. Where does she process the payment? Thank you. Cruz, la número tres, por favor. What does Ingrid do on Wednesday? Yes, what does Ingrid do on Wednesdays? Okay. Number four. Veamos. Yesenia, number four. When no sé qué significa employee. Employee es empleado. When does acquire the rank. Material. Yes. When does employee acquire the raw material? Correct. Okay. Cuando adquiere el empleado la materia prima. Ready? Good. So. Now we have this one. It says, Mrs. Robles' agenda. Quiero que se fijen acá. Mrs. Robles' agenda.
Okay, now we're talking about third person. Sí, Rafael, es cierto, se está cayendo el internet. Tenemos la agenda de Mrs. Robles acá. A las 7:15, she has a meeting with the marketing department. Okay, ocupo dos voluntarios. Alguien que lea de 7:15 a 9 y alguien que lea de 12 a 5:50. Las actividades de ella. Solo van a decir la hora y la actividad. La hora y la actividad. Brenda, please, las primeras tres. Y do we have volunteers for the other three? ¿Tenemos voluntarios para las últimas tres? Veamos. Veamos. Erika, por favor, nos ayuda con las últimas. Brenda, iniciamos. Ok, solo una cosita, mis, no sé si se podría ampliar un poquito más porque casi no lo logro ver. Okay. Ahí. Sí. Okay. Let's begin, Brenda, please. Okay. 7:50. Meeting with the marketing department. 7:50 department. 7:15, Brenda. 7:15, meeting with the marketing department. Okay. 8:30, video call with supervisor from West Company. Nine, workshop to the research and development department. To improve the manufacturing process. Correct. Thank you. Erika. 12, workshop lunch. 1:45, second part of the workshop. 5:15, send tomorrow. Choose. Get on. Miss. Lopez, new secretary, and Lip. Correct. Okay. Entonces ahí tenemos la agenda. ¿A qué hora? ¿Qué cosas tiene que hacer? ¿Qué actividad le corresponde por qué hora? Entonces unamos las tres preguntas basadas en la agenda. Okay. Número uno. What time is the video call with the West Company? Respuesta completa. No me vayan a decir solo la hora. What time is the video call with the West Company? Les voy a dar el ejemplo. The video call with the West Company is at 8:30. Okay. Number two. Ahora vamos a hacer volunteer. What time does the workshop with the research department start? Respuesta completa. What time does the workshop with the research department start? Espero que se estén tardando en contestar porque están ordenando la idea. Teacher, sería the research department start 9 o'clock. Desde acá. The workshop with the research start. Okay. The work with the research department start 9 o'clock. At 9. At yes, nine. Yes. At nine. Okay. Correct. Brenda, yes. Y la número tres. What time does the company close? What time does the company close? What time does the company close? Lunch, second time. Send tomorrow, second time. Estaba arriba. The company closed at
También creo que sí. The company closes, porque es tercera persona. The company closes at 5:55. The company closes at 5:55. Okay. That would be the correct answer. So, ojo, a continuación van a entrar a las salas y van a hacer una agenda para una tercera persona. Y como aquí está la agenda de Mrs. Robles, ustedes van a hacer una agenda igual. Vaya, lo voy a decir en español nativo, en español claro. Quiero ver que proyecten la pantalla y van a mostrar la agenda. No quiero que regresen, es que no tenemos, es que lo anotamos, es que no sé cómo mandarlo. Están recibiendo instrucciones claras en español nativo, ¿ok? Pueden compartir, tienen la opción de compartir ahí. Mi sugerencia, cuando estén en las salas, uno de ustedes abra Word, abra PowerPoint, lo que necesite, y vaya haciendo, y comparta la pantalla, y vayan escribiéndolo juntos, vayan diseñándolo juntos, ¿ok? Al final, la persona que tenía el documento es la que va a compartir, ¿ok? Así que organícense en esa parte, van a tener acceso para compartir la pantalla dentro de las salas para que puedan ir haciendo la agenda. Tiene que tener 6 actividades la agenda, así como esta, ¿ok? 6 actividades bien específicas, a qué hora, de qué se trata, con quién es y para qué, ¿ok? Y luego van a hacer exactamente 3 preguntas que le van a hacer a sus compañeros sobre la agenda. Esto va a ser mucho más fácil que la conversación porque no se trata de listening, se trata de leerlo. O sea, lo van a estar proyectando ustedes en pantalla, las demás salas lo vamos a poder ver. Así que les vamos a poder contestar con facilidad. ¿Okay? Digamos la estructura, WH question, auxiliary o verb to be the question, subject y verb. Teacher, explícame otra vez, por favor. Sí, van a hacer una agenda exactamente como la que está aquí en pantalla. 6 actividades, la hora, qué se hace, con quién se hace y por qué se hace, así como está acá. Y van a escribir, y después van a escribir 3 preguntas sobre la agenda. La misma actividad que también acá, pero ustedes van a hacer otro contenido. Ok, teacher. Alrighty. Voy a abrirles las salas, van a tener 15 minutos para esto. Si ocupan más, me dejan saber cuándo regresamos. No hay ningún problema, con gusto se les da. Ok. Voy a abrir las salas. Again, tenemos 15 minutos. Pueden ingresar ahora.
Teacher, ¿me escucha?
Brenda, ya van a regresar los demás, así que no se preocupe, ¿qué? Ok, teacher, cuando quise unirme y no, ya no pude. Lo que hice fue que trabajé yo una agenda aparte. De acuerdo. Bien Okay. hecho, Brenda. Thank you. Ya lo Una vamos a consulta. revisar. Dígame. ¿Se puede decir en una es agent o también se puede decir diary? ¿O el diario es un diario personal? ¿Es agenda o diary? El diario es como personal, el diario es como para escribir. Ah, ok. Ok, gracias, teacher. Pero se puede decir agenda o puede decir schedule. Ok, perfecto, gracias. Sí, estamos de regreso. Okay, so we're gonna begin with the agenda. Vamos a proyectar. Tenemos la sala 1 a Mayra y a Rafael, por favor. Vaya, Mayra, yo voy a decir las primeras dos y usted dice todas las demás. Espéreme, don Rafa, espéreme. Ok, Pero va, teacher, vaya. esto se tenía que poner en la pantalla, ¿verdad? Sí, solo le da a compartir. Es que fíjense que yo no sé cómo sea. Yo no sé cómo que tampoco es. ¿En qué lo hicieron? ¿En qué hicieron la agenda? Me voy a compartir la foto a ver si me deja. Okay. Espéreme, teacher. A ver. Ay, Dios. Sí, ahí lo deja, ya lo estamos viendo. Ah, ya lo está viendo. Ay, no, ya está, hasta vieron la traducción. ¿Qué? No se preocupe, no pasa nada. Vaya. Vaya, Okay. las demás, ojo, antes de que empiecen, las demás salas que no son Rafael y Mayra. Prestemos full atención porque ellos van a hacer preguntas de su agenda al final y tienen que contestarlas ustedes, ¿ok? Vamos, Rafael Pero, y Mayra. don Rafa, usted que puede más el inglés, usted haga las preguntas porque yo, si no, no sé. Es que yo los oigo, pero aquí en mi pantalla dice Zoom y está en blanco. Y no sé, pero cómo, pero sí yo lo tengo escrito acá. Ah, pues Ah, ya ok, lo que tiene entonces. escrito. Vaya, ok. Es que es short, ¿verdad? 7 a.m. General Meeting. 9 a.m. Customer visit to meet with the seller. Topic to discuss vehicle purchase. 10:30. Training with human and human resources and management. No sé cómo se pronuncia eso. Management. Management. And 12, lunch to 1 p.m. at 4 o'clock. Review of form and closing of meeting. Alrighty, thank you. Ahora les leo las preguntas, por favor. Pero es que, teacher, nosotros no hicimos las preguntas porque no nos quedó tiempo y yo no se me quemó el cerebro, la verdad. Y Ay, yo está vaya. echando humo, estoy Pero sí, okay. pero ya que don Rafael puede más inglés que las pre que haga las preguntas, ¿eh? Vaya, hágale un par de preguntas usando What Time y una de las actividades que usted tiene anotada. Okay, voy a hacer una pregunta. What time start the general meeting? What time does the general meeting start?
Veamos las demás salas. Respuesta completa. General meeting. General meeting at 7. Starts at 7. Correct. Starts at 7 a.m. Muy bien, Cruz. Thank you. Muy bien, Rafael. ¿Tiene otra o solo con una? Vamos a ver. What's going to happen at 10:30? Okay. What happens at 10:30? ¿Qué pasa a las 10:30? ¿Qué hay? At 10:30, there is. Y leen lo que está ahí. 10:30, training with human resource and IMN. Yes, that is correct. Very good. Thank you. Who okay. said that? Brenda. Wow, Brenda. Wow. You have right. 10. Perfect. Yes, Mayra, ya lo puede quitar. Muy buen trabajo, Rafael. Mayra, thank you. Okay. Lograron okay. defenderse muy bien a pesar de las adversidades. Thank you. ¿Y ahora cómo lo quito? Le da a dejar de compartir, Mayra. Ah, gracias. Perfect. Tanca. Está bien raro todo esto. Salirle re... Aquí está. Bye. Vamos entonces a escuchar a la sala siguiente. En este caso tenemos... Uy, ¿dónde están los grupos? Vamos con el grupo de Bella y Erika, por favor. Ay, no sé si está Erika por ahí. Ahí. Sí, aquí está. Hola. Sí. Yo creo que me está fallando un poquito la señal, por eso no escuchaba. Ahorita. Me avisan cuando les aparezca. Se pongan la pala con el. Ya. Está cargando, pero ya. Ya va. Ahí, ya lo vemos. Ahora sí, ya lo vemos. Vale. Acá está nuestra agenda, Miss. Lo hicimos referente a una maestra, Miss Karen, agenda teacher. Voy a iniciar los primeros tres ustedes, si quiere. Continúa usted. Y luego tengo unas preguntas. Sí, ahorita. Ay. 7:15 with student. 7:30. La siguiente voy yo. ¿O cómo? Teach language class. Night break. Siga usted, Bella. Sigo. Por favor. 9:30, teacher meeting. 12, have lunch. 1:30, meeting with parents. 3:30, sends attendance reports to management and leaves. Okay, the question. But time. Okay, okay, so I can ask the question. What time is the parent meeting? What time is the parent meeting? What time is the parent meeting? Veamos, ¿le vamos a hacerlo? The parent meeting is at
estoy dándoles chance para que contesten. Literalmente ya se les di el orden como lo van a contestar. Okay, de nuevo la pregunta. What time is the parent meeting? The parent meeting is at. It's at 1:30. It is correct. Thank you, Rafael. Question number two, please. Okay. Where to second the attendance report? Uh-huh. Where to send? Where to send? ¿A dónde enviar? Where to send? Uh-huh. The report managing. Uh-huh. To the management, correct. Send the report to the management. Very good. Thank you. Okay. Pueden dejar de compartir esto. Vaya, ojo, les voy a decir una cosa. Tengan en cuenta que literalmente tienen esta clase para ustedes 2 horas al día. Hay situaciones como la del internet que se va y se viene, totalmente entendibles. Pero que el 90% de la clase no esté participando es desperdicio. Es desperdicio de su tiempo, desperdicio de sus recursos que se les están dando de sus empresas, desperdicio de todo real. Entonces, creo que ustedes, cada uno de ustedes, se valoran a sí mismos y saben que merecen aprender algo más, que merecen subir de nivel cuando se trata de un idioma. Pero no va a pasar, no va a pasar si yo no practico, ¿ok? Así que felicitar a los que han estado practicando, los que han estado participando, que hacen el esfuerzo a pesar del internet, a pesar del ruido, y a los demás, animarlos a que se preparen, sigan participando, hagan el esfuerzo, aunque sea 1 o 2 veces en clase, no importa las circunstancias. Intenten, si se fijaron, Bellita está bastante mal de la garganta todavía, pero un par de veces ella ha intentado, no se ha quedado atrás, ¿ok? Así que, ojo con esa parte, es tiempo y recursos que ustedes tienen a la orden, no lo desperdicen, ¿ok? No lo desperdicen, y más importante aún, no se den por vencidos. Si están acá es porque es parte de sus metas aprender el idioma, así que no se den por vencidos, hay que poner el esfuerzo, ¿vale? Así que vamos a escuchar a la siguiente sala. Tenemos a sala 3. Tenemos a Cruz, Pamela y Yesenia. Ok, nosotros hicimos una agenda de una maestra de kinder. Ready. Seven a.m. the teacher enters the classroom. Sigue, no sé si Cruz o... Yo. ¿Dónde está? Sí, papá, no. Mamá. La segunda. Seven. 15. 16. The teacher. The teacher has breakfast before taking class. ¿Así? Yes, teaching class. Okay. Thank you. Voy a leer la otra, la que le sigue. 7:30. She receives her kindergarten student. Correct. Sigo yo, sería 8 a.m. She does a special reading with music for the children. Okay. La última. Y la última sería 8:15 a.m. The teacher asks her students to take a seat to start class.
Already. Question. Wait, la demanda. No me dice llamada. Solo que hay una question, teacher. Sí, okay. No alcanzamos a terminar la otra. Así que estamos con una. La voy a leer. What time does the teacher have breakfast? What time does the teacher have breakfast? The teacher have breakfast 7:15. Yay, very good. Very good. Thank you. Muy buen trabajo. Thank you, room number three. Thanks. Muchas gracias, Pamela. Yo tenía tres. Ok. Vale, les voy a compartir la pantalla. Dame un momentito. Y les voy a mostrar de anticipación el tema que vamos a estar practicando mañana. Ok. Gracias, Pamela. Específico. Están viendo la pantalla, por favor. Yeah, I do. Okay. Yes. So, we're going to be talking about prepositions of time. Okay? Prepositions of time son literalmente estas que at, on, in. Okay? Cada una de ellas tiene diferentes usos según el escenario en el que estemos comunicándonos nosotros. Por ejemplo, at. La puedo utilizar para hablar, para dar la hora específica, a tal hora, right? O también la puedo utilizar para hablar de los holidays, lo que nosotros llamamos feriados, como las fechas, ¿cómo se dice? Días feriados, sí, días feriados sería para nosotros, ¿ok? Por ejemplo, Navidad, Thanksgiving, ¿ok? Y tenemos unos ejemplos. Ocupamos de voluntarios. Una persona que lea estos dos y otra que lea estos dos. Brenda, ¿nos ayuda con los de specific time, por favor? Y Pamela, okay. Nos ayuda con los de holiday period, por favor. Ok. At. Más specific time. I get up at 7 o'clock. The movie start at 8:30. Thank you. The St. Carlos at Christmas. No, ahí le toca a Pamela. Gracias, Brenda. Ay, perdón. Okay. The St. Carlos at Christmas. Come and visit us at Thanksgiving. Uh-huh. Así se pronunciaría. Come and visit us. Visit us at Thanksgiving. Correct. Yes. Okay. Okay. Bye. Les quiero mostrar. Tenemos esta, si se fijan, cada preposition tiene más de un uso. En la primera, preposition at, esta ya la conocen porque la han estado usando. Ah, I wake up at 5 in the morning. I have lunch at 12 noon, right? Luego tenemos para holiday periods como Christmas, Thanksgiving, New Year. Ocupó la preposición at para referirme a ella. Esa es una de las formas, ¿okay? Luego tenemos la preposición on. On. Que la ocupo para los días de la semana. Ojo, específicamente días de la semana, no fechas, no mes, ¿ok? Solo lo ocupo para días de la semana solitos, ocupo on. Y si voy a hablar fechas completas, mes y día, incluso mes, día y año, ocupo on, ¿ok? Por ejemplo, I will visit you on Wednesday. Where were you on Friday? Okay. We have class on Monday. Okay. I study on Wednesday. Right. Si solo voy a mencionar el muy día de la semana, la preposición que ocupo es on. Okay. Ojo, la preposición es mandatoria, es obligación. Yo no puedo decir, por ejemplo, I will visit you Wednesday. Es on Wednesday. We have class Monday. No, we have class on Monday. Okay? Es para nosotros decir el lunes. Okay? Esa es la preposición on. Okay? Y para fechas completas, pues también ocupo la preposición on. Por ejemplo, his birthday is on March 27th. Ojo, esto es bien importante. Fecha completa. Les digo esto porque la siguiente preposición es in.
Y in la puedo utilizar cuando solo voy a mencionar el mes. Solo el mes. Así como on, solo para los días. Si solo voy a mencionar el mes, ocupo in. ¿Ok? Ojo, solo el mes, no fecha completa. No mes y día, no mes y año. No, solo el mes, ocupo in. Y tienen el ejemplo ahí. My birthday is in January. I'm going on vacation in August. Right? Y si solo menciono el año, in 1564, in 1912, in 2023, okay? Ojo, entonces, on solo en los días o fechas completas, on. Solo el mes es in y solo el año es in, okay? Nos vamos a quedar hasta acá, no se preocupen, lo vamos a seguir viendo mañana y lo vamos a practicar. Les voy a pasar asistencia. So please be ready. Por favor, están listos cuando escuchen su nombre para contestar. Vamos con Bella Flor Cortés. Present. Thank you. Brenda Jasmine Flores. Corre, perdón. Here. Thank you, Brenda. Cristian Odir Arias. Cruz Alberto Hernández. Present, teacher. Thank you. Daniel Eduardo Leiva. Present. Thank you. Erika Susana Cruz. Here. Thank you. Fátima Azucena Ramírez. Isaías Matanael Olmedo. Jacqueline Tatiana Ruiz. Present. Thank you. Jennifer Yajaira Fuentes. Laura Stephanie Rodríguez. Thank you. Leslie Victoria Arevalo. Luisa Fernanda Zuluaga. Mayra Jazmín Rivera. Present. Thank you. Pamela Giselle Peña. Good night. Present, Miss. Good night. Thank you. Good night, Pamela. Rafael Antonio García. Here. Have a good night, teacher. Thank you. And good everybody. Night. Thank you. Rolando Salvador Campo. Wendy Saraí Amaya. Xiomara Elizabeth. Thank you, Wendy. Xiomara Elizabeth también. Y Yesenia Guadalupe va. Present. Thank you. Se pueden desconectar. Laura, si se puede quedar para asesoría, todos los demás pueden desconectar. Have a good night. Descansen, los veo mañana. Sí, thanks. Tomorrow. 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 Bye. Good night.